Mañana se trasladará a Bogotá el padre del niño de 3 años perteneciente a la etnia Yupa que murió por inmersión en medio de una avalancha registrada la madrugada de este domingo en el municipio de Bosconia y que además dejó a miles de damnificados. Yo vengo de Bosconia, Cesar. Ya buscando un niño, ya que lo le metió en. Porque mis hijos, como por allá, el río creció como a las 9 de la noche. Yo estoy tan jugando con amigos, tan con dominó. Entonces, mamá estaba en la casa mía. Está durmiendo ya como a las 9, ya lo acostamos. Entonces, llovió primero un poquito, está estrenando poquito. Llovió normal, no es llovió duro. Entonces, arriba está lloviendo en el cerro. Llovió bastante, entonces. Entonces, cuando empezó el río, se llegaron donde mi casa, se llegaron un poquito. Poquito empezamos. Cuando se llena todo, cuando me sale, me levanto en la casa mío, me salió. Ya enseguida se bota el agua. Todo el mundo, barrio de Bosconia, Cesar. Entonces el niño está durmiendo en la cama. Cuando mamá levantó, se cogió y agarró, se montaron un palo, se entumaron el palo. Y mamá agarró duro, no sé, se le quitaron muy fuerte el río, muy fuerte. No alcanza para llegar a salvar el loma. Tenía 3, 4 mis hijos y otro salvó 3 nada más y uno. Allá a veces no encontraron de plaza municipal. Lo literado ahí literado en piso. Ellos lo cogieron. Yo no sabe cuánto eso. Yo nada más no sé por dónde lo cogieron. Entonces un vecino lo mandaron en Facebook. Mira quién. Les preguntando quién es, yo, mira, aquí está, quiénes son, cuánto mamamos, mira, el niño ya. O sea que el niño, él estaba durmiendo en su cama, la mamá salió con los otros 3 niños, pero él no alcanzó a venir, con todos salió. No, ellos se nadaron, los mayores, son, la primera son 12 años. El otro son 10 años, pero ellos nadaron por agua, estrepado en palo, subieron. Y mamá nada más lo cogió un niño, se abrazó duro. Entonces el río lo quitaba con un palo grueso, así como lo quitaron, se lo llevaron. Encontraron por ahí un plaza principal, lo tirado así en el piso. El pueblo indígena Yucpa, a través de un comunicado, informó que el día 23 de octubre del año 2022, una avalancha arrasó a la comunidad indígena Yucpa no resguardada, ubicada en el municipio de Bosconia del departamento del Cesar, con el trágico resultado del fallecimiento de un niño menor de 3 años. El pueblo indígena se permite denunciar ante la comunidad nacional e internacional que los hechos ocurridos el 23 de octubre no acontecieron por motivos relacionados con desastres naturales no previsibles. Por lo contrario, fue un fenómeno natural atrópico, es decir, por causas asociadas en su totalidad a las obras realizadas del tramo 2 que comunica a Bosconia con Valledupar. Es por ello que responsabilizan a Yuma Concesionaria. La familia de la víctima busca llegar a una reparación con la empresa Yuma, la cual sería la responsable de la muerte del menor. Por culpa de Yuma, pues todo se mete, todo arroyo, hace como uno viene acá, otro viene acá. Entonces se llenaron, hay todo agua, se ha aumentado todo.
uno viene acá, otro viene acá, otro viene. Entonces el río se montó ahí, creció bastante. ¿Usted cree que la muerte de su hijo se debió a las obras que está adelantando esta empresa en el municipio? Sí. ¿Piensa usted de pronto denunciar? Pero que mañana no, nosotros va a votar. Uno de ellos me lleva para anunciar ahí en Bogotá. Mañana ya nosotros son, como yo soy líder de allá, de Bosconia. Ah, son cuatro. Pero mañana nosotros ya hablamos directamente en Bogotá, en gobierno. Buscar una... una solución para ver qué de otro. ¿Cómo hacemos? Mira, con nosotros no tenemos nadie. ¿Cómo van a comer? Mira, tarjeta de banco, este cédula de registro, todo. Sin quedó sin pelado. La casa no tiene nada. Ustedes se encuentran ubicados en una invasión que se llama Nueva Esperanza en el municipio, exactamente en el municipio de Bosconia. Sí. ¿Por qué se encuentran ustedes reubicados ahí, en esa parte urbana del municipio y no en la serranía del Perijá? ¿Por qué? No, nosotros solucionamos ahí mismo, no es para allá, pero hay ya registrado, ya el gobierno sabe ahí, para ubicar ahí. No sé. ¿Por qué se desplazan de allá hacia acá? ¿Por qué? ¿Dónde? De la serranía del Perijá hacia la... ¿Cómo? Serranía, Perijá. No, nosotros pensamos así como ustedes. Se quiere un pueblo. Pueblo. ¿Cómo va a ir a tener un pueblo? Una parte. ¿Por qué se fueron allá para...? Pero allá no alcanzó proyecto, por eso nosotros pedimos directamente una parte. Para arriba tiene bastante indígena y no alcanza a llegar para allá proyecto, por eso nosotros dividimos así, para que el gobierno que manda ayuda de aparte. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.